Ya los hemos visto llorar, ya los hemos visto sufrir, ya los hemos visto rezar, ya los hemos visto estar desencajados, ya los hemos visto en todos los peores escenarios posibles dentro del fútbol. Por eso hoy te invito a que, si no es tu equipo el campeón, desees que el Cruz Azul lo sea. Yo no lo digo por Cruz Azulino, jamás lo sería. Yo simplemente digo la cruda realidad, que aquí comienza. Las malas noticias no respetan ni siquiera el año nuevo. Y para los analfabetas futboleros, esta, la que están viendo, es una mala noticia. La cruda realidad está de regreso, versión 2018. Pero vengo con una nueva actitud, con ánimo renovado. Y ese ánimo renovado me lleva a reconocer que me gustaría que, si este no es el torneo del América, que lo dudo, me gustaría que fuera el de Cruz Azul. ¿Y por qué el de Cruz Azul? Sí, es un rival histórico del América, es un rival que compite en títulos, que compite en grandeza, aunque por supuesto que el América es más grande, pero también acepto que Cruz Azul es un equipo que nos haría, con su éxito, renovar nuestra capacidad de bulear, que nos haría mirar hacia otros horizontes para entender de quién debemos burlarnos. Y también porque he de reconocer que cuando se abría esa pequeña puerta que en algún momento existió para que Pedro Caixinha llegara al América, era el primero entusiasmado con esa posibilidad. Cruz Azul en los últimos meses ya cambió su cara. No de fondo, porque sigue siendo un equipo que, tristemente para su causa, no logra ganar títulos, pero cuando menos, sí en ciertas formas, en ciertos matices. Paco Gémez le trajo vida al Cruz Azul. Era una vida más que nada mediática. Era una vida que, dentro de todo, hizo creer en algún punto a los jugadores que era posible alcanzar el título. Pero hay una gran diferencia entre lo que ofrecía Paco Gémez y lo que hoy ofrece Pedro Caixinha. Paco Gémez sí es un técnico carismático, es un técnico que sabe tocar la guitarra, que canta, que sabe conquistar a las masas. Pedro Caixinha tiene mucho de eso, pero además es un estudioso del fútbol. Si a Caixinha le va bien con el Cruz Azul, sería un candidato natural para dirigir a la selección mexicana de fútbol. En esta primera jornada, por supuesto que no vimos al Cruz Azul que nos gustaría, un equipo sin pegada. Pero ya lo ha dejado claro Caixinha. Le gusta el orden, le gusta el equilibrio que construyó Paco Gémez, pero quiere también un equipo con propuesta ofensiva. Y cuando menos yo, sí quiero recibir de este fútbol mexicano, muchas veces tan golpeado, una historia que nos hable de cómo nadie, salvo el Atlas, es un equipo eternamente perdedor. Así que, si no es por el América, voy por el Cruz Azul. Del América tengo que reconocer mis dudas. Me gustó la victoria y me gustó el gol de Henry Martín, pero me preocupa que pasan los meses y no se ve una identidad de la mano de Miguel Herrera. El equipo sí tiene cierto equilibrio, el equipo, pese a la salida de Pablo Aguilar, se mostró ordenado en la defensiva, pero en cuanto al trabajo ofensivo, hace mucho que no vemos a un América todopoderoso. Claro que es alentador el que esté Henry Martín, claro que es alentador el que se haya renovado a Oribe Peralta, claro que son alentadores los refuerzos que están por integrarse y muy posiblemente un tercero, pero sí tenemos que aceptar que en algún punto nos tenemos que poner un plazo para empezar a exigirle resultados a Miguel Herrera. Herrera, por su capacidad para conquistar a los medios de comunicación, a la propia afición americanista, continuamente sabe salirse por la tangente. Muy pocos consideraron como un estrepitoso fracaso lo que pasó el torneo anterior. Pero la realidad es que Miguel Herrera, independientemente de los jugadores que estén llegando, tiene un compromiso por lo que él mismo hablaba cuando se trataba de volver a la América y por lo que él mismo siempre quiere reflejar respecto a su espíritu ofensivo. Este América, sí, sabiendo que todavía faltan algunos jugadores por incorporarse, necesita mejorar y mucho, no solamente para aspirar a ganar títulos, también tiene que mejorar para aspirar a conquistar de verdad el corazón de sus aficionados. A veces los pequeños detalles cuentan. Y por más que suene curioso, me parece que el mensaje que le mandó Matías Almeida a Eduardo López es el correcto.
Porque pedir a los medios, a los aficionados, que a la Chofis no le digan la Chofis, es, en el fondo, un mensaje de madurez para su futbolista. Deja de contemplarte, parece el mensaje que le dice Almeida a Eduardo López, como un jugador de chiste, como una burla. Deja de pensar cada que te dicen en la Chofis en la mujer a la que te parecías. Concéntrate en jugar. Demuestra tu talento. De verdad que parece absurdo esto que hizo Matías Almeida. Parece de burla y se presta para los memes. De hecho, ha sido material de meme en Juan Futrol. Pero muchas veces esos detalles, que en la intimidad se entienden mucho mejor que hacia afuera, donde solo vemos la broma, terminan funcionando. Y hemos de reconocer que Almeida ha soportado el carecer de refuerzos, que Almeida ha soportado el estar y continuar en un equipo que difícilmente va a superar o a igualar siquiera la obtención del título. ¿Por qué? Simple y sencillamente por cómo se mueve el mercado y por las dificultades naturales que tiene Chivas para poder reforzarse. Ya lo hemos hablado muchas veces, y por más que como americanista quiera burlarme del que pronostico será un nuevo fracaso de las Chivas, hay que reconocer que la economía global del fútbol no permite hoy que un equipo que aspira a ser grande en términos de títulos juegue con puro futbolista local. Así que, aunque no nos guste a los demás, el fracaso de Chivas, para mí, siempre deberá ir con ciertos asteriscos, entre comillas. ¿Por qué? Porque alcanzar el éxito con puro jugador local no lo hacen ni siquiera los equipos más grandes del mundo. No sé ustedes, pero yo quiero que se renueve la plática futbolera, que los chistes evolucionen. Cada semana buscamos al chiste con patas en calzoncillos. Y en este caso, la burla natural serían los Tigres porque perdieron con el poderosísimo Puebla. Pero vamos a ser honestos. ¿Nos vemos peor nosotros burlándonos de Tigres cuando pierde en la jornada 1, por más que haya sido contra el Puebla, que el propio Tigres que viene de festejar un título? Así que, ya sea Tigres o sea cualquier otro rival que se nos ocurra, por supuesto, hay que burlarnos, forma parte del fútbol. Pero vamos a hacernos un favor. Que no sea en la jornada 1 o en la jornada 2, que sea en clásicos, que en este caso solo juega uno contra los Rayados, o en la liguilla. Ahí sí, si tu equipo elimina a los Tigres, entonces habrá que burlarnos. Yo no lo digo por ser aficionado Tigre, de hecho ustedes saben que soy 100% americanista. Yo simplemente digo la cruda realidad. Hablamos el próximo lunes.